Si sacamos la calculadora y colocamos que Pérez Zeledón tiene unos 140 mil habitantes y la fuerza pública dispone aquí para el cantón generaleño unos 160 efectivos, nos da la cifra de 875 habitantes por cada policía. A pesar de esto, hace varios años no hay un incremento notable de efectivos para nuestra zona. Ya algún tiempo que se viene dando, digamos, alguna dotación de recursos. De manera, como te digo, alternada, digamos, van ingresando oficiales, dos, tres, cuatro, y se van de igual forma por distintas razones. Entonces, ya grupos sustanciales, digamos, de, no sé, digamos que de 10 en adelante o ya hasta más, como se hace en algunos momentos, pues no, hace ya bastantes años que no se reciben, por lo menos acá en lo que es el cantón. Aunque no mencionaron una cifra de cuánto es la necesidad de oficiales para el cantón, sí dejaron claro que esta existe, pero con una buena organización pudieron cubrir los turnos de 24 horas de vigilancia. Necesidad, la presencia, como decís vos, y por la naturaleza de nuestra policía preventiva, que es nuestra génesis de ser, o sea, el estar presente para prevenir que se cometan hechos delictivos, obviamente, digamos, desde esa perspectiva siempre va a ser necesario tener más presencia y más representación de nuestra policía en cualquier, desde barrio, desde calle, ¿verdad?, hasta comunidades o hasta distritos y cantones. Entonces, pues, eso es algo que siempre, con lo que siempre vamos a tener que trabajar. Siempre las necesidades de las comunidades por distintas variables va a modificarse. Como decimos, con una cantidad igual de oficiales, sin sumar ni restar a lo que ya teníamos, pudimos pasar de trabajar 12 horas, perdón, a cubrir 24 horas en todos los distritos. También hay que tomar en cuenta que un aumento de oficiales tiene que venir ligado a más equipo, más carros, todo tiene que ser equivalente. Desde ahí siempre nosotros vamos a requerir de más. De hecho que sí, la inyección que se está proyectando es sumamente importante, se necesita más oficiales, o sea, sin embargo, también no hay que dejar de lado, como decías vos, de que esto pues también lleva consigo un elemento de logística mayor. Más oficiales significan más vehículos, significa mayor alimentación, significa reforzar chalecos, reforzar armas, reforzar comunicaciones, inclusive y dependiendo de las zonas, hasta adecuar las instalaciones, ¿verdad? Entonces, de por sí, el sumar, digamos, en demasía el recurso humano con el que cuenta el ministerio, pues conlleva también una serie de retos importantes. Las necesidades de fuerza pública siempre existirán. Por ejemplo, los vehículos son los que más circulan y el desgaste es lógico. A veces tenemos una moto mala, pues se repara y digamos, hay circunstancias que también pues se van presentando, lógico, que es parte normal del desarrollo. O sea, nuestras unidades son el vehículo que camina más que ninguno. Hay gente que a veces los comparaba con los taxis. No, el taxi el taxi hace su carrera y se va a su parada. Va y regresa, por decirlo de alguna forma. Nuestras unidades se desplazan a atender incidentes y cuando no están atendiendo incidentes, pues tienen programados toda una rutina de patrullaje para literalmente no parar, o sea, no parar en el sentido que es secuencial, que es programado, que tenés que recurrir, y no es que terminé mi recorrido y ya, no, pues si diste una vuelta a un sector de patrullaje y te queda tiempo, pues ya le das dos, y si le queda tiempo le das tres, o sea, no es una cuestión de una tarea y termino. Con los efectivos que hay de la mano de algunos movimientos estratégicos, la fuerza pública cubre Pérez Zeledón, pero deja claro que tener más oficiales siempre será de gran ayuda.